recuerda esa obra, esa gran obra de bienestar social que llevaba a cabo Freddy Veras Goico con niños con problemas de, que no podían caminar, con personas, adultos, niños, niñas con problemas cardíacos, de todo tipo de dolencia. De verdad que es una obra muy difícil de olvidar. Por aquí tenemos un caballero también de San Cristóbal, a nombre de San Cristóbal y la familia Mateo. Vengo a darle el último adiós a nuestro hermano Freddy Veras Goico. Nos sentimos llenos de gusto por la pérdida de un gran hombre como fue nuestro hermano y amigo Freddy Veras Goico. Que el Señor los tenga en su santo seno. Gracias. Muy buenas tardes. El Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Retiro, Incorporado y GAFAR quiere hacer uso de la palabra esta tarde para también dar un testimonio de lo que representó para nosotros este digno hombre que hoy estamos aquí dándole el último adiós. Don Freddy Veras Goico, para nosotros, aparte de ser una persona muy querida, una vez que nos presentamos como institución a manifestarle nuestros problemas, inmediatamente se comprometió con nosotros para, unidos, llevar un mensaje de concientización a nuestras autoridades, tanto civiles como militares, para hacerles entender que los militares de hoy y los de ayer deben de comenzar a recibir un trato más digno. Don Freddy inmediatamente no solamente nos cedió su espacio televisivo una noche completa con una comisión de 16 generales retirados, sino que también se hizo miembro honorífico, siendo él el primero en aceptarlo de las personalidades a las que nosotros ya habíamos seleccionado. Queremos hoy manifestar el dolor que sentimos todos, especialmente los generales retirados, que desde allí defendemos el derecho adquirido que han tenido los militares que pasan a retiro. La familia Veras Goico puede estar segura que puede contar con nosotros en cualquier plano que nos necesiten. Vaya en paz, mi querido amigo Freddy Veras Goico, miembro honorífico del Instituto de Generales y Almirantes en Retiro. Y para terminar, me permito decir algunas estrofas que muy bien señalan lo que fue en vida este gran hombre. Los robles añosos de aire, tierra y mar rememoran el paso de un místico ayer. Henchidos de orgullo cuentan en su haber sacrificios hechos en pro del deber. Un pasado honroso es su vieja historia y un presente pleno de un solo ideal. Servir a la patria fue su mayor gloria, con un compromiso ser puro y leal. Somos paladines de un ayer grandioso, nuestro pecho aún vibra con bélico ardor. Y si el clarín fiero a morir nos llama, nuestro último aliento será con honor. Señoras y señores, damas y caballeros, de hoy y de ayer, caminemos juntos como un solo ser, y así siempre unidos veremos crecer esta amada tierra que nos vio nacer. Vaya en paz, distinguido miembro honorífico de la IGAFAR. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
dominicano está de luto. Se ha ido un gran hombre, el padre de los necesitados y de la gente humilde. Hoy no hay palabra para expresar la tristeza que hay en estos corazones. Y a nombre de Noche de Luz, mi más sentido pésame a la familia del señor Freddy Vera Golfo. Que descanse en paz. Creo que la República Dominicana ha perdido un hombre. Ha perdido un hombre solidario, un hombre altruista. Un hombre que hacía suyo los problemas de los demás. Un hombre insustituible. Que en paz descanse, amigo Freddy, hermano. Amigo Freddy, yo te limpiaba zapatos antes y necesito que tú me hablas, que tú me recuerdes a mí, descanse en paz, amigo Freddy. Señor Freddy Vera Golfo, Dios te tenga en buen lugar, descanse en paz, Dios te haga favorecido, hiciste muchos bienes. Yo me hice bachiller en Senapé porque tú me pagaste esa beca. Dios te tenga en buen lugar, te mereciste, que todos los dominicanos te recordemos, te glorifiquemos, todos dominicanos digamos, Dios tenga en paz, descanse en los restos de Freddy Vera Golfo. Bueno, hermano, hemos perdido al gran maestro para nosotros los comediantes. El hombre que nosotros vimos siempre como estandarte en el humor, y todos los que trabajamos esto sabemos que se nos fue un gran profesor, un gran maestro. Hemos perdido un hombre de valor y un ejemplo a seguir a nivel familiar, a nivel de todo. Un hombre, ahora mismo no sabemos nosotros qué va a pasar con nuestra República Dominicana. Muchas gracias, hermano. Lo mejor como humorista que ha pasado en este país. Como persona ligada al medio televisivo, siento que hemos perdido el padre de la televisión dominicana. Vaya con Dios, don Freddy. Yo traigo un mensaje aquí de la palabra de Dios. Quiero compartirla con esta familia aquí en Tesalonicenses, que Freddy no ha muerto, él está durmiendo. Y ahora mismo le lea la palabra según Felipe, segunda.